Buenas tardes. Vamos a presentar ahora el libro Sujetos, Comunidades Rurales y Culturas Escolares en América Latina, compilado por la doctora Lucía Lionetti, la doctora Alicia Civera y la doctora Flávia Obino. Vamos a empezar con la doctora María Guadalupe Mendoza Ramírez, que es docente de la Universidad Pedagógica Nacional Unidad Toluca, doctora en Ciencias Sociales por el Colegio Mexiquense, y sus temas de interés son Historia de la Educación en México de 1934 a 1960. Sus publicaciones recientes son La Cultura Escrita y los Libros de Texto, editado por el Colegio Mexiquense, los Libros de Texto de la Modernización Educativa, editado por la CONALITEG y el Colegio de México. Entonces, por favor. Pues muy buenas tardes. Primero, pues es un gusto estar aquí con Alicia, con quien hemos compartido también muchas preocupaciones sobre la historia de la educación en México. Me voy a permitir leer de manera para sintetizar esta aproximación que yo tuve del libro, un libro que sin duda va a venir a aportar al debate y sobre todo a la posibilidad de establecer vínculos y estudios que se antojan, pudieran derivar en estudios comparativos más adelante, y al que voy a dar lectura de manera sintética. Sujetos, comunidades rurales y culturas escolares en América Latina. Los autores. 14 autores de latitudes y experiencias directas, pero que los une la pasión por la historia de la educación y la posibilidad de dialogar entre pares, se hacen presentes en este documento. Historiadoras, historiadores, antropólogos, sociólogos, sociólogas, pedagogas y finalmente todos unidos en este debate sobre la historia. Las intenciones. El libro tiene la intención, en voz de sus autores, de analizar y debatir la educación, la ciudadanía y el mundo civilizado del mundo urbano sobre lo rural. Sin pretender hacer una periodización, este libro nos lleva a un recorrido desde el inicio del siglo XIX hasta los albores de mediados del siglo XX. Resalta sobre todo aquellos momentos de cambio en la primera mitad del siglo XX. El contenido, temas y tramas. Tres temas aglutinan las experiencias de investigación cuyos resultados nos presentan de manera clara y somera los autores: la alfabetización, las culturas escolares y la formación docente, desarrolladas en tres secciones del texto. La primera sección, alfabetización y escolarización, aborda la función de la escuela rural en espacios que se antojan muy distintos y que constituyen un claro aporte y atractivo de este libro para el lector nacional. Los textos nos introducen a espacios educativos, culturas y experiencias que recorren desde las regiones argentinas en una sociedad de frontera, las regiones rurales de São Paulo, Brasil, el norte de Chile, hasta llegar a los pequeños pueblos del Estado de México. Relatos que trataré de recuperar en las siguientes notas. Lucía Lionetti entreteje las acciones en favor de la escolarización que se promovieron entre 1810 y 1875 en la provincia de Buenos Aires. La escolarización tuvo ahí grandes dificultades en el desarrollo de la enseñanza elemental y finalmente fue una actividad compartida en la que participaron padres de familias, maestros y autoridades locales en el contexto de políticas que escolarizaron a los niños con el surgimiento de nuevos reglamentos. Hay un párrafo interesante sobre el reglamento de 1817 que a la luz decía: los niños decentes no se mezclarán con los de bajo color, como negro o mulato, en las escuelas. Por otra parte, múltiples problemas, nos dice la autora, impedían que se concretara el ideal de la escuela. Las guerras, la falta de recursos para construir y mantener estas escuelas, la escasez de maestros, el pago de los que con muchas dificultades llegaron a las zonas rurales más apartadas, eran la constante. Preceptores maestros cuya importancia recaía más en la moralidad de sus costumbres que en su formación en modernas corrientes pedagógicas. Las políticas para la introducción de la educación rural fluctúan y avanzan en el siglo y se debate entonces también el problema de la centralización o la federalización de la enseñanza elemental. A finales del siglo XIX, el panorama tiene en las regiones chilenas su propia dinámica. Carolina Figueroa y Benjamín Silva nos introducen a la región del norte grande de Chile que nos muestra otras voces, cito a los autores. La de los docentes femeninas que lidiaron para ser reconocidas y valoradas tanto en su profesión como en su relación de género. Esto evidenció una toma de conciencia política que no se podía reducir solo a simples y pasivas agentes de una reproductiva chilenización. Nos acercamos al siglo XX en sus primeras décadas, 1920-1940, en el apogeo de la propuesta de la educación rural que surge de la Revolución Mexicana. La primera mitad nos coloca en las dificultades para desarrollar en México la educación rural. Marco Calderón documenta en su artículo las contradicciones en las expectativas e intereses de los campesinos y la introducción de un concepto de educar que significaba crear una nueva moral y una nueva forma de actuar y de concebir los intereses de los individuos y de la comunidad en su conjunto. La moralidad y la ciudadanía se identifican con la cultura urbana y la ciudad como espacio de progreso y civilización. El trabajo de Elisa Cragnolio aborda en un interesante trabajo sobre las prácticas de acceso a la educación primaria en el norte de Argentina lo siguiente: la existencia de un establecimiento escolar en la primera mitad del siglo XX en los parajes del norte de Argentina no implicó en primera etapa el cumplimiento de la obligatoriedad, sino la presencia regular de niños que no fueron totalmente alfabetizados. Existía en relación a las escuelas una distancia social en un momento histórico y un medio en el que la educación mediante la escolaridad no parecía socialmente como una necesidad prioritaria para la reproducción. Cierra esta primera línea temática el capítulo de Carlos Escalante, que nos acerca desde una perspectiva microrregional de Santa María Totoltepec, un pueblo rural del Estado de México, al uso que los habitantes le dieron a la alfabetización en el contexto de la campaña nacional contra el analfabetismo que se desarrolló de manera diversa en México entre 1944 y 1946. Este trabajo permite valorar de manera muy interesante los límites y alcances de esta campaña entre los pobladores de pueblos pequeños. Sus resultados respecto a las edades y sexo de los alfabetizados nos permite matizar los efectos del acto de enseñanza de la lectura y escritura en generaciones y grupos diversos. Este estudio nos muestra la presencia e impacto de las escuelas rurales, así como el uso político de la capacidad de leer y escribir en los funcionarios locales. La segunda sección, la cultura escolar. El segundo campo temático que aborda este libro es el de las culturas escolares. 5 trabajos nos acercan a contextos variados, contrastantes y cuyo conocimiento nos permite valorar algunas diferencias, pero también similitudes en las experiencias de las comunidades escolarizadas en el siglo XX. Gianni Rabelo y Marley de Oliveira nos acercan a un tipo de escuelas propios del Brasil, las escuelas étnicas rurales en las regiones sureñas. Escuelas formadas por inmigrantes europeos, italianos y polacos que enseñaban a leer y escribir en los idiomas de origen. Narra las experiencias y los cambios que estas escuelas sufrieron cuando, a partir del llamado Estado Novo de Getulio Vargas, los maestros fueron destituidos por ser docentes que hablaban y enseñaban en idioma portugués, comenzando también el proceso de feminización de la docencia. En las primeras, la mayoría de los padres se contentaba con que sus hijos aprendieran solamente conocimientos básicos como saber leer y escribir y hacer cuentas. Existe una gran deserción en estas escuelas y altos niveles de reprobación, donde además los castigos escolares eran una estrategia disciplinaria. Las prácticas de escolarización en la región noreste de Río Grande do Sul, en Brasil, es recuperada a través de la historia oral. Este interesante trabajo documental nos define mediante las alegrías y las frustraciones de quienes tuvieron su primer contacto con la escolarización en ausencia de la escuela. Las clases con profesores en casa, contratados por los padres de familia. A partir de los trayectos de la memoria, aparecen diversos aspectos derivados de estas prácticas informales. El hábito de vivir con familias lejanas a la casa, la falta de calificación de los docentes, la dificultad para colocarse en el marco de la enseñanza regular, la lejanía y las precariedades de acceso que separan la zona rural de la sede y de los municipios, y etcétera. Muchísimos otros problemas. Finalmente, la tercera sección, la formación docente. La tercera temática que aborda este libro es la formación docente con 4 trabajos. María Aparecida Franco recupera las dificultades de los maestros rurales de São Paulo en la década de los 30 ante el aislamiento, incomodidad y falta de estímulos. Maestros que tienen dificultades para perfeccionar sus saberes, la falta de recursos por la enseñanza. Con base en informes oficiales del Estado de São Paulo, centra su atención en el éxodo rural, en la precariedad de las situaciones de las escuelas, así como en el reclutamiento de profesores y su adaptación al medio. Flávia Obino se centra en la cultura escolar de las escuelas normales rurales de Río Grande do Sul, formadas en los años 40 del siglo XX, instituciones escolares directamente relacionadas con las iniciativas de la Iglesia Católica y sectores privados en la primera etapa, para llegar en 1950 a la creación de las escuelas normales públicas. Su sello era un espacio masculino ligado a las propuestas de la modernización agrícola. En contraste con las normales masculinas brasileñas, Alicia Civera documenta la trayectoria de la Escuela de Tenería, institución formadora de maestros desde la década de los 20 en México. En su tránsito de escuela y granja agrícola hasta la formación de la Escuela Regional Campesina, en la década de los 30 y la normal rural, la autora nos acerca a esta institución importante en la formación de maestros rurales del Estado de México. En ella se desarrollan actividades y culturas que le dan un sello particular a esta institución posrevolucionaria. El desarrollo de esta institución federal moderna, basada en la Escuela de la Acción, se nutrió de estudiantes que provenían del medio rural, hombres y mujeres, donde, cito a la autora, lo que importaba era el conocimiento en sí y, sobre todo, el espíritu de colaboración y de servicio, en el marco de la educación socialista, para que los maestros en ellas se formaran como líderes que encabezaran una revolución moral. Finalmente, el texto Vivencias en una escuela rural campesina de Río Grande do Sul en Brasil nos acerca a los maestros de la escuela rural mixta, narradores de reminiscencias y olvidos que en las décadas de los 50 y 60, bajo un régimen de internado, enfrentaron las adversidades cotidianas. Estos autores desarrollan relatos que idealizan la vida escolar de los internados en donde se formaron como maestros rurales. Finalmente, ¿por qué debemos leer este libro? Este libro acerca al lector a nuevos escenarios, aparentemente geográficamente lejanos, pero que desarrollaron culturas escolares compartidas que nos permite ahora comparar nuestras experiencias educativas. Documentan el difícil tránsito de la educación rural en escenarios que hoy se antojan recurrentes y vigentes. La falta de recursos, la insuficiencia de espacios, la dispersión y el abandono. Desde este libro emergen narrativas y experiencias de vida de maestros rurales que nos hacen reconocer la importante función que hoy tienen los maestros en la sociedad, lo que contribuirá a eliminar las versiones que difaman y deterioran su origen y con ello eliminan la posibilidad de que estas narrativas contribuyan a la creación de un mundo mejor. Muchas gracias. gracias. A continuación tenemos la participación de la doctora María Eugenia Luna García, que es doctora en Ciencias de la Educación por el ISCEM, docente investigadora en los programas de maestría en Investigación de la Educación y en el doctorado de Ciencias de la Educación en la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 151 Toluca. Diseña y coordina el Diplomado en Género y Educación. Sus temas de investigación son Historia de la Educación, Docencia de la Historia, Género y Educación. Con estos temas ha sido ponente en eventos nacionales e internacionales. Gracias. Buenas noches. Quiero iniciar agradeciendo al Colegio Mexiquense por invitarme a comentar el libro, en particular a la doctora Alicia Civera, y a ustedes, pues mi gratitud por su presencia en esta tarde lluviosa, ¿no? Yo también voy a dar lectura, voy a compartir con ustedes los comentarios que tengo después de haber hecho una lectura muy detallada, muy interesante. Tengo mis artículos favoritos, pero quiero hacer comentarios generales. El libro que hoy nos convoca es un texto sobre el que hay mucho que comentar. Se trata de un texto colectivo que reúne una serie de resultados de investigaciones. Esta característica hace de este una obra de relevancia académica. Muestra la seriedad de las y los autores. Lo educativo se encuentra estudiado desde distintos ángulos, lo que permite un efecto caleidoscópico. En esta tesitura, los sujetos se mueven en la porosidad cultural, es decir, en el tejido policromático de las relaciones inter- e intrasubjetivas, con las prácticas, las complicidades, las negociaciones, las tensiones y las apropiaciones. La brevedad de cada artículo no mina la rigurosidad teórica y metodológica de cada uno de estos. Por el contrario, se combina con la forma en que se tejen los múltiples referentes. Esta peculiaridad conduce a una lectura que invita a continuar de manera secuencial o bien a explorar los temas de interés personal. El texto en general me atrapó en tres distintas redes. La primera y más inmediata, en la de abrevar necesariamente de los productos parciales que se exponen y las discusiones que bordean el tema general de la educación en las comunidades rurales. La segunda red es la inevitable de buscar interconexiones y paralelismos entre los procesos que tuvieron lugar en las distintas latitudes de Argentina, Brasil, Chile y México, en temporalidades diversas. Y la tercera red me genera nuevas y variadas preguntas. Establecidas estas generalidades, emitiré algunos comentarios relativos al contenido del libro. Estoy de acuerdo con Chopin cuando señala que los libros son productos culturales. En este sentido, sujetos, comunidades rurales y cultura escolar en América Latina deja ver una práctica cultural en la investigación historiográfica. Si bien hay variados referentes teóricos a lo largo del texto, se comparten algunos, por ejemplo, las categorías de vida cotidiana y la de cultura escolar, que atraviesan algunos artículos que entre sus objetivos están mostrar las formas de vida, la construcción de sentidos, las prácticas y los significados. Por otra parte, no puedo dejar de mencionar que destacan dos perspectivas metodológicas que además comparto y que por eso lo destaco: la historia oral y la historia del tiempo presente. Esta última aparece de manera latente. Tanto la historia oral como la historia del tiempo presente, a mi juicio, imprimen peculiaridad a la obra, ya que se rompe la idea cientificista del pasado remoto como criterio de selección de la temporalidad. En este sentido, la obra explora temporalidades que van del segundo tercio del siglo XIX hasta 1990, es decir, recorre casi un siglo de la historia de la educación en las comunidades rurales. Algunos artículos presentan el devenir de las instituciones hasta llegar a condiciones generales cercanas a la actualidad. Eso por una parte, y por otra son recuperadas las experiencias en voz de las y los actores educativos escolares. Sus expresiones son de índole variada. Este binomio abre las puertas para cuestionar el pasado reciente y encapsular a través de entrevistas la oralidad del profesorado, del estudiantado y de trabajadores en las escuelas. Este abordaje exhibe nuevas preguntas sobre el presente y el pasado, y desde luego sobre la búsqueda de sujetos que construyen interpretaciones con base en sus experiencias escolares y las plasman en relatos conversados. No obstante, para las autoras que trabajan desde esta perspectiva, esto no es suficiente. Comparto lo que considero un principio metodológico señalado en el artículo de Doris Bittencourt. Las fuentes orales requieren ser trabajadas, es decir, que la historiadora es finalmente la narradora en las tramas producto de las entrevistas. Por lo tanto, no es suficiente yuxtaponer las memorias, sino construir una composición. Queda por elaborar entonces muchas más composiciones sobre problemas diversos y el acercamiento a múltiples sujetos. Continuando con elementos metodológicos, el estudio de las comunidades rurales que por exclusión no son ciudad es un desafío a pensar en lo específico, como señala Luciane Sgarbi, para destacar algunas particularidades que probablemente formen parte de una historia de mayor amplitud, en la que confluyen las experiencias personales, lo cual, de acuerdo con Carlos Escalante, aquí presente, permite documentar los logros personales. Empero, el enfoque micro conlleva en sí el desafío de tejer fino con los hilos de lo regional, lo nacional y lo supranacional, ya que si bien tienen lógicas propias, hay elementos que convergen, como señala Paul Young. La región es un tejido de relaciones internas y externas, lo cual se evidencia en el texto de Flávia Obino. Estos tres niveles remiten a distintos tipos de fuentes. El tratamiento que se les da y el uso corresponde al engranaje general que cada autor construye a lo largo del libro. Se encuentran referidas entre las fuentes fondos documentales de archivos escolares, locales y nacionales. Fuentes orales, como lo he mencionado, anuarios, como en el artículo de María Aparecida Franco, periódicos y revistas, como El Maestro Rural, revista consultada en el artículo de Alicia Civera. El contenido del libro, como lo comentaba Lupita, es plural y no me detendré ya en eso. Sin embargo, quiero recuperar, a partir del título, los tres ejes. En lo concerniente a los sujetos, se encuentran sujetos diversos, actores, agentes, sujetos que son excluidos por ubicarse en el ámbito rural. Esos marginales de la historia, lejanos a los centros de poder, en esta tesitura el libro me parece relevante porque llama a mirar esa parte de la población que ha conformado las mayorías olvidadas por los regímenes políticos y hasta hace poco por los historiadores. Son nombrados los alumnos, estudiantes, profesoras, preceptoras, las niñas, los padres de familia, las normalistas, los normalistas y sujetos institucionales como la iglesia, las congregaciones, las empresas, las instituciones rectores de la educación y otros sujetos como jueces, sociedades de dama, vecinos, movimientos sociales como los Sin Tierra en Brasil. Cabe puntualizar mi empatía con el libro en tanto son recuperadas las mujeres y las niñas como sujetos de educación. Son presentadas en distintas circunstancias, las niñas, las normalistas y las profesoras. Si bien aparecen como sujetos de estudio en escritos como el de Carolina Figueroa y Benjamín Silva, además en el de Luciane Sgarbi, emergen, entre otros, en el de Lucía Lionetti, Elisa Cragnolio, Gianni Rabelo, María Giraldo, Carolina Figueroa, Alicia Civera y Carlos Escalante. No puedo dejar de señalar una idea que muestra la importancia del estudio de lo local. Flávia Obino rompe con una idea que se acepta con escaso cuestionamiento en torno a la feminización del magisterio, cuando señala que para el caso de su espacio de estudio, que es Río Grande, Brasil, en la década de 1940, la escuela normal rural era un espacio masculino en oposición a aquellos que se entienden la Escuela Normal Rural como espacio de feminización del magisterio, muestra en sus estudios que esta escuela no fue un espacio de feminización, por el contrario, fue un espacio masculino. Esto invita a leer y releer este artículo y los procesos educativos. En lo relativo a las comunidades rurales, se expone el mosaico de lo rural desde las condiciones geográficas de espacios desérticos en Chile, semidesérticos en Argentina y fronterizos en Brasil, donde incluso se trata de enclaves de inmigrantes polacos e italianos que coexistieron con políticas en torno a la construcción de la brasileridad, como apunta Rabelo y de Oliveira. Las comunidades participaron en los procesos, atendieron las necesidades y demandas, tejieron alianzas entre vecinos para iniciar los procesos de instrucción y educación escolar. La cultura escolar y la vida al interior del espacio de las comunidades entrevera una serie de ideas, prácticas, expectativas que muestran el proceso de escolarización que en algunos casos fue desde la organización familiar y vecinal para contratar un profesor que atendiera a la niñez hasta la presencia de organizaciones y campañas promovidas por el Estado. En ocasiones, los procesos se encuentran sometidos a vaivenes políticos mediados por negociaciones, es decir, que los procesos de escolarización tienen retrocesos y continuidades, ya que más allá del esfuerzo de los vecinos y las autoridades por abrir una escuela, volvían a hacerse presentes los mismos problemas. Con la creación de escuelas, paulatinamente germinaba la cultura escolar. Antes de concluir, no puedo dejar de señalar un interés personal más, el tema de las escuelas mixtas y la coeducación. Ambos manan y bordean el punto nodal que da lugar a los artículos. Este tema, esbozado en algunos casos, en otros solo enunciado, conlleva nuevas preguntas desde la particularidad de los espacios y temporalidades referidas. La obra presenta interesantes planteamientos en torno a la educación rural. Como lo señala Elisa Cragnolio, en Argentina de 1940 y 1950, la educación primaria tendía a preparar a los niños para que emigraran a la ciudad y accedieran así a otros trabajos diferentes a los que se desarrollaban en el campo y la escuela preparaba para ello. Mientras que, por otro lado, hay una vertiente en torno a la educación rural para el caso de México. Entre 1920 y 1940, la educación rural se orientó a preparar para la vida rural y en una vertiente más para la vida urbana y rural, considerando que estas no son excluyentes. Finalmente, pregunto, ¿se imaginan la educación en comunidades rurales de Argentina, Brasil, Chile y México? Bueno, el libro es una puerta a la imaginación, comprensión y crítica. Gracias por su atención y por la invitación, y más bien la invitación es a que leamos el libro y podamos dialogar sobre los sujetos, las comunidades rurales y las culturas escolares. Muchas gracias, doctora María Eugenia, y continuamos con la doctora Alicia Civera Cerecedo, quien es doctora en Investigación Educativa por el Departamento de Investigaciones Educativas, Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Actualmente es profesora investigadora del Colegio Mexiquense, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, asimismo cuenta con el nombramiento de profesor perfil deseable PROMEP. Es miembro fundador y actual vicepresidenta de la Sociedad Mexicana de Historia de la Educación. Ha sido coordinadora de docencia y de programas de posgrado en el Colegio Mexiquense, así como profesora de licenciatura y posgrado en diversas instituciones de México. Entre sus publicaciones más recientes se encuentran libros: Sujetos, Comunidades Rurales y Culturas Escolares en América Latina, que coordina con Lionetti, Lucía y Flavia Werle, campesinos y escolares, la construcción de la escuela en el campo latinoamericano, siglos XIX y XX, de Alicia Civera, Juan Fonseca y Carlos Escalante, coordinadores, la escuela como opción de vida, la formación de maestros normalistas rurales en México, 1921-1945, y capítulos del libro Honores y ultrajes a la bandera, la escuela entre la democracia y la intolerancia en el México de los años 40, la trayectoria de una institución formadora de maestros normales rurales en México, de la España republicana al México de la Unidad Nacional, trayectoria de los profesores españoles exiliados y notas sobre la historiografía de la educación rural en México, entre otros. Entonces, por favor. Gracias, Tatiana. Bueno, pues yo quisiera empezar por agradecer a Margarita Vázquez por la organización de esta feria y de esta presentación, y por supuesto a Guadalupe Mendoza y María Eugenia Luna por presentar el libro. Les agradezco mucho la lectura y la presentación. Y bueno, desde luego quiero agradecer a quienes hicieron posible la edición de este libro, que originalmente se iba a publicar en Chile. El libro surgió, bueno, no específicamente, pero un grupo de investigadores interesados en la educación rural. Nos hemos venido reuniendo desde hace años en diferentes congresos, y hubo uno en particular en 2010 en Chile, el Congreso de Ciencias, Tecnologías y Humanidades, en el cual nos reunimos más de 30 investigadores y tuvimos unas sesiones muy ricas de discusión interdisciplinaria entre sociólogos, antropólogos, historiadores que trabajamos educación rural en diferentes espacios, desde diferentes perspectivas y en diferentes temporalidades. Y fue un simposio especialmente fructífero para la discusión. A partir de ahí hicimos una selección de los textos que tenían ciertos abordajes teóricos y metodológicos similares, en los cuales nos enfocábamos a discutir cuáles eran las relaciones entre la escuela y la ruralidad, y de qué manera la escuela excluye o no, de qué manera ayuda a las personas que viven en zonas rurales a desarrollarse mejor. Nos importaba poner el eje de la discusión en los sujetos y la forma en que los sujetos construían la escuela y la cultura escolar, y lo que hacían ellos con los saberes y con los aprendizajes dentro de la escuela. Entonces, bueno, el libro no logró editarse en Chile. La historia de las coediciones es un poco difícil, pero gracias a ella logramos sacar a la luz los libros. En este caso fueron 3 instituciones las que finalmente hicieron posible esto. El Colegio Mexiquense, donde tuvimos todo el apoyo y paciencia de Miriam Gutiérrez y de José Antonio Álvarez Lobato. El Colegio de Michoacán, en donde tuvimos un apoyo verdaderamente increíble de Marco Calderón, que es autor de uno de los capítulos del libro, y desde luego el empeño de Lucía Lionetti en Argentina, que logró convocar a la editorial Pro Historia. Y para nosotros fue muy grato poder publicar el libro al mismo tiempo en México y en Argentina. Eso fue un gran logro. Habíamos publicado algo en Brasil, habíamos publicado algo en revistas en Chile y también aquí en México, pero no en Argentina. Entonces, bueno, eso nos tiene muy, muy contentos. Como les comentaba, es resultado de una serie de reuniones y de trabajos que hemos tenido en lo que en realidad ya es una red informal sobre la educación rural, en la que hemos participado Lucía Lionetti, historiadora social y cultural de la educación de la Universidad Nacional del Centro en Tandil, en Argentina, y la doctora Flavia Werle, de Unicinos, que es experta en políticas educativas y en educación rural. Y hemos participado muchos investigadores, entre ellos los que son autores. Aquí está Carlos Escalante, uno de ellos, pero sobre todo varios en Brasil. Y creo que, bueno, ustedes han dado una una idea general del libro que agradezco mucho. Creo que sí, el libro, la base del libro es la discusión de cuál es el papel de la escuela entre la civilización y la barbarie, ¿no? Entre esta discusión que tú retomabas una cita de Lucía Lionetti, de los decentes contra los negros y los mulatos, ¿no? ¿Y qué pasa con esas relaciones dentro de la escuela? Se supone que la escuela tiene la intención de mejorar los niveles de vida de las personas, y en realidad la escuela ha tenido una responsabilidad muy fuerte en la subordinación de grupos sociales, y el calificativo de rural ha operado en ese sentido en diferentes tipos o modalidades educativas que siguen presentes hasta nuestros días. Desde las escuelas especialmente ruralistas, como fue el programa educativo revolucionario en México, ¿no?, que aunque es famoso por su intento de llevar la escuela a las zonas rurales, lo cierto es que también llevaba, como marca Marco Calderón en uno de los capítulos, toda una ideología del modelo citadino a seguir, en contra de lo que es pueblerino, rural, atrasado, la ignorancia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en la escuela ha estado presente esto, desde la forma de vestirse con uniformes en vez de los vestimentas tradicionales, como pasa también en los centros de trabajo en San Cristóbal de las Casas, por ejemplo. Es impresionante ver cómo en las calles uno puede ver las vestimentas indígenas y toda la artesanía que se vende en las calles, pero en las tiendas la gente va vestido como de manera occidental para poder tener trabajo, ¿no? Y las mujeres no van con trenzas, tienen que ir con su pelo arregladito y sus medias, ¿no? Bueno, en la escuela pasa exactamente lo mismo, desde ahí empieza con los uniformes, con la forma de hablar. En la escuela no se dice Chihuahua, se dice Chihuahua, ¿no? Aunque en Chihuahua sea Chihuahua. O aquí las cosas se caen, pero en la escuela las cosas no se caen, ¿no? En la escuela se caen, ¿no? Es diferente. O cómo comportarse, hablar por turnos, no reírse, no hacer porras, en fin, todo este tipo de cosas son las que hacen que la escuela juegue un papel muy importante en la subordinación de los grupos rurales o atrasados. Sea esta la educación ruralista, como comentaba, o los programas de educación rural, o incluso las formas en que se ha cooptado la educación do campo en Brasil, aunque haya sido una experiencia educativa que partió de los trabajadores sin tierra, de un movimiento campesino muy importante, actualmente ha sido cooptado en buena parte por las políticas gubernamentales, cambiando mucho el sentido de estas experiencias educativas y asemejándola de repente a los programas compensatorios que se han hecho en otros países, en donde hay sistemas educativos cada vez más privatizados, ¿no? Desde luego hay algunas experiencias que son alentadoras, como podría ser la educación nueva en Colombia, la propia educación del campo en Brasil, o en México la educación intercultural. En México ya no hablamos de educación rural, en realidad hablamos de las escuelas multigrado y hablamos de las telesecundarias o de las universidades interculturales. Pero en general, lo que tienen en común todas estas experiencias es que lo que se da son migajas, ¿no? Esa es la constante en todos los países, desde principios del siglo XIX hasta nuestra actualidad. Lo que se le da a las zonas rurales, atrasadas, son finalmente las migajas de lo que queda, los desperdicios que quedan de la ciudad, ¿no? En el caso de México, creo que el debate debería de ampliarse un poco más. Hablamos mucho de educación intercultural y cuando hablamos de interculturalidad, las experiencias suelen ligarse nada más a lo étnico, y experiencias educativas dirigidas a grupos étnicos, cuando en realidad tendría que ser hacia los otros, hacia los que no son indígenas, pero además en un sentido mucho más amplio de pluralidad y de entendimiento entre géneros, entre culturas, entre locales, entre ciudad, entre provincia y otro tipo de personas, sin llegar al otro extremo que sería todo el debate de la educación multicultural, como se entiende en Canadá, por ejemplo, donde se van dejando los grupos, cada quien lo suyo, pero cada quien sin hablar y sin relacionarnos entre nosotros, ¿no? Actualmente tendríamos que cuestionarnos otra cosa, es algo que trabajamos en el libro es esta relación entre civilización y barbarie, como ha sido planteada por las políticas educativas, y la ruralidad ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Actualmente tendríamos que ver si la escuela, tal y como está el campo en México, tendría que preparar a los niños o a los jóvenes para migrar a los Estados Unidos o a las ciudades, o para trabajar en las minas abiertas, simplemente porque esas son sus opciones, o para la producción de productos agrícolas de exportación, aunque ya no haya una agricultura de autoconsumo, ni sean los conocimientos familiares que se transmiten de generación en generación ya útiles en este momento, ¿no? Creo que el debate al respecto ha sido mínimo y debería de retomarse con mucha más seriedad. Y bueno, es un libro en el que se habla no solo de estas formas de reproducción, de subordinación, sino también de la forma en que la gente usa la escuela y se resiste a estos procesos de exclusión. Y aunque el libro está dividido en tres partes, a mí me gusta otra lectura del libro, que es en las modalidades diferentes de acercarse a los medios rurales, desde opciones tan abiertas como las campañas de alfabetización o las misiones culturales, que van más allá de la escuela, ¿no?, como institución, hasta el otro extremo, que son las muy cerradas, que son los internados o los albergues, en los cuales podemos ver experiencias de formación muy similares a pesar de las diferencias temporales y espaciales. Como comentaba Lupita, pues bueno, lo que seguiría de este tipo de estudios son estudios comparativos, ¿no?, con una metodología mucho más enfocada hacia los estudios comparativos, pero sobre todo a llamar la atención y seguir insistiendo en el punto de cómo no por el origen socioeconómico, por el origen cultural, se debe pensar en modalidades educativas específicas que finalmente tampoco ayudan a la gente a mejorar sus condiciones. Más bien habría que hacer un cambio en las prioridades de las políticas educativas y de la mentalidad de la gente en general, para no seguir dando solo migajas a quienes necesitan mucho más. Y como decía Lupita, pues quitar este marcaje del origen social, por ejemplo en el caso de los maestros, como ha sucedido ahora y podemos ver en los periódicos en todos estos días, ¿no? Pues muchas gracias por la presentación y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Ahora tenemos tiempo para una ronda de preguntas, entonces por favor, comentarios. Si o comentarios, claro. ¿No? Si me preguntas, puede haber comentarios. Yo quiero comentar algo. Ahí viene el micrófono. Bueno, primero felicitar a Alicia y a los colegas con los que se coordinó para este libro. Realmente es un trabajo interesante que cuando lo leía, porque tuve la dicha de tenerlo previo a la presentación, decía yo, bueno, ¿qué es lo diferente entre México, Chile, Brasil y Argentina? ¿Sí? Dije, bueno, aparte de la distancia geográfica y las condiciones del territorio, el relieve, diríamos, que además marca mucho, esa composición social, o sea, esas pequeñas poblaciones integradas con población inmigrante, que le da otro sentido. Pero luego decía, también creo que más que diferencias, esas yo diría serían las grandes diferencias. Las grandes semejanzas, que son muchas más, es la presencia de las iglesias, ¿sí? Esa lucha del Estado, que además se está conformando, está en proceso de conformación, por tomar el papel rector de la educación, para ir conformando eso que hoy nosotros llamamos escuela pública, ¿no? Y bueno, como yo veo más pedagógicamente por mi formación, me fui a las reformas pedagógicas. Y decía, bueno, pues que los niños de Argentina, Brasil, Chile y México estaban leyendo el mismo libro de lectura, estaban siguiendo el mismo método de enseñanza. Y hoy decimos que estamos en una etapa de globalización cultural. Y entonces volteamos y decimos, ¿y cómo se llamaba lo que había antes? ¿No era también un proceso de interrelación cultural? Y retomando algo que María Eugenia decía, es interesante el papel de las mujeres educadoras, ¿sí? Y bueno, pues el problema de la formación de los profesores es otra constante a lo largo de todos los textos. A mí me parece que es un libro que nos hace, que nos lleva a la reflexión de hacia dónde la educación hoy. ¿Y los maestros? ¿Dónde estamos? ¿Y hacia dónde las reformas? ¿Y hacia dónde la presencia de las instituciones, el Estado sobre todo, las iglesias y otras instituciones que hoy están ahí? Y claro, habría que profundizar, es un primer panorama, Lupita señala algo muy importante, este es el punto de partida para un trabajo de historia comparada, más fino. Ya María Eugenia señalaba algunas categorías que creo que nos dan pistas para iniciar ese trabajo de historia comparada. Felicidades. Gracias, Leti, te agradezco el comentario. Solo quiero comentar dos cosas que a mí me llaman mucho la atención, que es la relación entre dos cosas que tú mencionaste como diferencias, la religión y la composición social, ¿no? Es bien interesante ver cómo en el sur de Brasil la composición social en la que los inmigrantes polacos, italianos, alemanes llegaron y fundaron sus escuelas con características diferentes, cada una, tienen una conjunción muy interesante con las diferentes religiones que pudieron convivir y que todas se apoyaron en lo local, fueran polacos, fueran italianos, fueran alemanes, para sacar adelante la escuela y tener una escolarización más importante de sus niños. Una cuestión totalmente diferente a acá, ¿no? En donde la intolerancia religiosa fue mucho más fuerte que en el caso de Brasil. Y una cuestión muy interesante es la de las lenguas, porque la gente que llegó al Brasil como inmigrante, por ejemplo, de Italia, lo que hablaban eran los dialectos, no hablaban italiano. Y los libros que usaban les llegaban de Italia en los dialectos. Entonces, en realidad estuvieron estudiando en libros bastante atrasados, si se quiere ver en comparación con Italia, pero de donde les viene una unificación de la lengua es por el portugués, por más resistencias que pusieran, ¿no? Pero siguieron manejándolo a nivel familiar ambas cosas, ¿no? O sea, de una manera menos conflictiva que en otras partes, la escuela lidió con las tradiciones familiares. Fue doloroso, desde luego, pero no tan fuerte. Y claro, en estos estudios se habla poco de el trato que se dio a los negros. O sea, finalmente es una zona en la que hay pocos negros, pero sí había, ¿no? Había poco tiempo que había pasado la esclavitud, ¿no? La abolición de la esclavitud, y bueno, a los indígenas y a los negros simplemente se le sacó, ¿no?, de las regiones. Pero bueno, son factores muy importantes, cómo se interrelacionan religión y composición social, y claro, aquí también intervienen mucho las diferencias de las condiciones socioeconómicas y las formas de producir en el campo, que son muy diferentes desde la Pampa hasta los campos de la caña en otras zonas, ¿no? Pero muchas gracias por los comentarios. Bueno, ok, pues muchas felicidades por el libro, y voy a entregar las constancias y un obsequio que les hacen. Gracias, Tatiana. La primera es para la doctora Mendoza. Gracias. La siguiente para la doctora Luna. Muchas gracias. Gracias. Gracias por la asistencia.